Especialmente en la cuarta semana del tiempo pascual, tuvimos ocasión de meditar sobre la figura de Jesucristo como el buen pastor. El buen pastor que conoce a sus ovejas. El buen pastor a quien las ovejas conocen y conocen su voz. El buen pastor que lleva al rebaño. El buen pastor que tiene ovejas en otros rediles. El buen pastor que quiere reunirlas a todas para que haya un solo rebaño, así como hay un solo pastor. Sí, este es el buen pastor, el que ha venido para que tengamos vida y vida abundante. Este buen pastor nos alimenta con su palabra, nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, pero también nos guía, nos nutre y nos alimenta a través de hombres frágiles en su propia naturaleza, pero fortalecidos e iluminados por el mismo Cristo. Y entre esos a quienes podemos llamar legítimamente pastores, destacan sin ninguna duda los apóstoles y sus sucesores, que son nuestros obispos. Encontramos en el pasaje de hoy, tomado del capítulo 21, el capítulo final del Evangelio de San Juan, encontramos a Cristo que hace el examen de teología pastoral al primero entre los apóstoles. Y es un examen muy sencillo, un examen que, como diría San Juan de la Cruz, tiene un solo tema y una sola pregunta: ¿me amas? Es la pregunta por el amor. Dijo San Juan de la Cruz: en el atardecer de la vida te examinarán en el amor. ¿Amas? ¿Amaste? Esas son las preguntas fundamentales. Y si estas preguntas valen para todo cristiano, de modo especial, tienen su relieve y su importancia en el caso de aquellos escogidos, los pastores, que a nombre de Cristo, ungidos por Cristo y con Cristo como ejemplo, han de cuidar el rebaño que a Él le costó su propia sangre. ¿Me amas? Esa es la pregunta que Cristo le hace a Pedro. Pero hay otra pregunta, o tal vez otra condición, que también aparece hacia el final del pasaje de hoy. Aparece de un modo velado. Le dice el Señor a Pedro: cuando eras joven ibas donde querías, cuando seas viejo otro te llevará donde no quieras. ¿Qué hay en esa expresión? Pues hay una realidad de la vida. Ciertamente, cuando nuestras fuerzas declinan, nos volvemos más y más dependientes de otros. En algún caso será miembros más jóvenes de la propia familia, en otro caso, como suele suceder con nosotros los religiosos, miembros más jóvenes de la propia comunidad religiosa. Por un lado, es un hecho de la vida que hacia el final de nuestra existencia nos volvemos más dependientes, eso está clarísimo. Pero por otro lado, ¿no será que hay algo más profundo aquí? Esa dependencia, ¿no nos está hablando también de obediencia y de disponibilidad? Porque el amor, cuando toma iniciativa, encuentra una cierta satisfacción en lograr las metas que se propone. Pero cuando el amor tiene que dejarse llevar, tiene que dejarse guiar y tiene que ser pura disponibilidad, entonces alcanza su cota más alta, alcanza su punto máximo. Eso fue lo que le sucedió a Cristo. Cristo predicaba donde le parecía, ejercía su ministerio de sanación donde lo tenía a bien, expulsaba demonios allí donde lo decidía y donde su voluntad lo prefería. Por supuesto que en atención y voluntad al Padre.
Pero esa voluntad del Padre es la que se manifiesta de modo dramático cuando llega la hora de la cruz. Y ya sabemos lo que Cristo tuvo que decir en Getsemaní: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en esa renuncia a la propia voluntad está la expresión más sublime del amor. A ese nivel de amor está invitando Cristo a la persona del apóstol Pedro, y en Pedro a todos nosotros. Que tu amor finalmente se vuelva plena conformidad con la voluntad divina. Que tu amor finalmente se vuelva obediencia generosa, obediencia amorosa a aquel que es tu Creador y que es tu único Rey y Señor.